al Señor. Levanta su mano en este momento. Siga levantando su mano. Dice su presencia que cuando hay dos o tres, ahí estará el Espíritu Santo. El Señor se derrama su sangre cuando dos o tres estamos en un mismo acuerdo. Cuando la palabra de Dios viene con fuerza y pureza, el Espíritu Santo está ahí. Pero tú tienes que creer para que la presencia de Dios pueda llegar. ¿Cuántos lo saben eso? Sí, amén, porque su presencia está aquí esta tarde. La presencia de Dios se derrama y se viene de su trono del cielo para poder llegar aquí al Espíritu Santo. ¿Cuántos lo saben? Aleluya, aleluya. Una cosa quiero decir. La semana pasada estuve yo leyendo mi Biblia y me encontré leyendo, y el Señor me dice: quiero que tú le digas esto al pueblo. Y yo sé que eso no se trata el tema del día de hoy, pero dile: yo soy el remedio del jarabe, dice el Señor. Estoy llegando a un lugar, espérense, estoy llegando. Tantos de nosotros dependemos de un remedio jarabe solamente para aliviarnos temporalmente, y a veces tenemos que ir lejos para ir con un curandero. Un curandero que dice que allá el indio amazónico allá es el que me puede curar. Es el único que puede salvar mi vida. Es el único que me puede sanar de mi cáncer, de mi diabetes. Es el único que puede hacer esto. Y gastamos tanto y tanto y tanto dinero. Y tú siendo creyente de Cristo, ¿y a dónde está? ¿A dónde está tu fe? Y yo me estaba leyendo y me dice el Señor: mijo, el problema es que el pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Pero hay un pueblo aquí, The Wayward Outreach, que no acepta eso porque tenemos fe en la palabra del Señor. ¿Cuántos lo saben? Hay un remedio, hay un jarabe que te puede aliviar para siempre. Y ese es el Espíritu Santo de Dios, quien derrama por usted ese remedio. Es el remedio que no dependemos de NyQuil ni de Vex. Dependemos del Espíritu Santo que se derrama en nuestro cuerpo para que tú puedas ser sanado. Puedas ser sanado. A lo mejor hay, yo no quiero decir esto, pero hay unos cuantos que dependen del remedio. Que dependen. Yo digo que no es nada malo. Está bien que tú tomes tu NyQuil. Está bien que tú tomes tu antibiótico. Para eso Dios puso a los doctores. Pero voy a donde tú dependes y donde tú tienes la idolatría, ahí mismo. El remedio del jarabe no te puede cambiar o sanar tu vida. Lo único que puede sanar tu vida es el Espíritu Santo. Es lo único que te puede sanar. Hace unos días, o ayer más dicho, tenía una calentura a 103 grados. Y yo le digo: Señor, yo sé que mañana me toca predicar. Y en momentos yo estaba leyendo mi Biblia y me contaba enfermo. Yo le digo a mi esposa: mira, no sé si tengo que predicar o no. Pero el Espíritu Santo dice: yo no me equivoco cuando yo te di un remedio que viene del Espíritu Santo. Yo no soy quien yo soy. Dice el Señor: yo soy el gran yo soy. Yo soy el de ayer, hoy y para siempre. Es el Espíritu Santo que se derrama. Es el Espíritu Santo que vive adentro. Es el Espíritu que fue de ayer. Antes de orar, yo voy a hacer algo. No voy a hacer un llamado. Y no te voy a vengo a avergonzar. No, hermanos. Porque en la cultura hispana dependemos de remedios caseros. Dependemos de cosas de la sábila, de la ruda, de todas estas cosas. Pero hay un Padre Celestial que ya no tienes que depender de eso de atrás. Hay un Espíritu Santo que hoy te habla y te dice: destruyo todo ese espíritu de farmacía. Eso no viene aquí. Hoy ya te vengo a hablar el pacto de la cruz. Hoy te vengo a ver y decir que Dios te ama. Lo único que tú tienes que hacer es depender de la Biblia, depender del Espíritu Santo. Hoy me siento mejor que ayer, pero le doy gracias al Señor, porque yo digo: Señor, yo no me quedo en mi casa,
Yo no me quedo callado. Yo tengo que hablar tu palabra el día de hoy. Tú en mí. Tú en mí. Y yo me humillo. La presencia de Dios va a todo lugar. Así que la presencia de Dios no se puede quedar callada. La presencia de Dios tiene que ir a todo lugar. Si tú viniste con un espíritu de temor, de miedo, déjame decirte que hoy vas a sentir el Espíritu Santo. Hoy se va a quebrantar todo ese espíritu de temor. Todo ese espíritu de enfermedad se tiene que ir en el nombre poderoso Cristo Jesús. Hoy va a haber sanidad. Hoy va a haber sanidad en el nombre poderoso Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Dale honra al Señor. Dale honra al Señor. Dale honra al Señor. Dale honra al Señor. Oh, Señor. Oh, Rebababababababashik. Oh, Rebashikalabashik. Oh, Señor, Padre. Oh, Señor. Tú derramas tu sangre, Padre. Bendito sea tu nombre. Oh, Señor, siento tu presencia en esta tarde. Siento tu presencia en esta tarde. Siento tu presencia en esta tarde. Oh, Padre Celestial, háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos, Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Denle unas palmas al Señor. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Antes que lo sentemos, quiero decirle que este mes de julio estuvimos hablando sobre la cruz. La cruz es un símbolo del amor y la paz y el gozo. Y es lo que Dios quiere que tengamos, que tenemos que morir antes de ser resucitados. ¿Qué es lo que tú te vienes a morir hoy de tu pecado? ¿Cuál es tu pecado que tú lo tienes escondido? Tienes que dejar ese pecado, dice el Señor. Mi pecado antes era la lujuria y era el trago, era la bebida en la cantina. Pero un Padre Celestial que dice hoy, yo vengo a darte vida eterna. Hoy vengo a liberarte, hoy vengo a darte amor y paz. ¿Cuántos lo saben? Estuvimos hablando de la cruz, es la razón. Se trata de la cruz y los muertos vivientes. ¿Cuántos sintieron que este mes de julio aprendieron algo? Levanta su mano. Tiene que haber más personas aquí. No creo que nadie más vino a oír la palabra y se fueron, ¿no? Tenemos que leer, escribir. Si usted tiene un cuaderno, tome nota porque lo va a necesitar. Yo lo voy a necesitar también, ¿amén? Y lo más importante es que el resucitado es el crucificado. Lo vuelvo y le digo, ¿el resucitado es qué? El crucificado. Gracias, hermanos, le agradezco mucho. Y dice, al resucitar de los muertos, Jesús demostró que su autoridad y poder para romper los lazos del pecado y asegurar el perdón y la vida eterna a todos. Hay algunos de nosotros que tenemos cadenas ataduras, lazos que no se han podido romper, pero hay un Dios celestial que todo lo puede. No es un Dios que tú lo pones en una caja y ahí lo dejas. Dice Dios, yo no puedo estar en una caja. Yo tengo que salirme del propósito de la caja para yo poder salvarte tu vida, dice el Señor. Amén. En 1 Corintios dice, al resucitar de los muertos, Jesús demostró su autoridad y poder. ¿Jesús qué? Autoridad y poder. ¿Y qué es lo que tú tienes? Tú tienes autoridad y poder. Nunca le digas al enemigo, yo no tengo autoridad, porque no sé si soy creyente o no. Al momento que tú doblaste tu rodilla, dijiste, Señor, aquí estoy, es el momento cuando Dios te dio el poder y la autoridad. Así que tú eres un creyente de Cristo, a pesar que no somos perfectos. Venimos a la iglesia porque estamos quebrantados. La iglesia aquí es un hospital. Aquí es un hospital espiritual. Aquí vinimos a dejarlo todo. Hay cosas que los doctores no pueden sanar, pero hay cosas que el Espíritu Santo puede sanar. Hay cosas que el doctor te puede decir negativamente, pero hay cosas que Dios te puede hablar positivamente. Amén. Den un aplauso al Señor. Bueno, antes de comenzar, vamos a orar, pero antes de orar,
Démosles un fuerte aplauso a todos los de Guerrero Santo. Pueden tomar asiento, hermano. Pueden tomar asiento. Denle un fuerte aplauso a los hermanos de Guerrero Santos que se graduaron. Y les invito a todos, si eres nuevo, levanta tu mano, no te voy a avergonzar. Si vienes por primera vez, levanta. Dios te bendiga, hermana. Hermana, gran bendición, Dios te bendiga. Esta es una iglesia que no solamente eres salvo, pero la palabra de Dios enseña. Tenemos clase lo que es de discipulados, Guerrero Santo 1, 2 y 3. Es de vida transformación, es de liberación y de vida abundancia. Si tú quieres decir, sabes que yo quiero aprender, yo quiero tomar estos cursos porque yo sé que yo puedo avanzar. ¿Cuántos quieren avanzar aquí? Todos queremos avanzar, ¿no? Nadie dice yo quiero estancarme, yo quiero avanzar, ¿no? Y pues hay que darle un fuerte aplauso a todo el grupo. Y tenemos un invitado muy especial en esta tarde. Es este Heartbeat Music, los viene desde Texas. Hermano Arturo, hermana Beatriz, bienvenidos a la casa del Señor. Denle un fuerte aplauso al hermano. Como ustedes saben, se viene el evento. Un aplauso, hermanos. Como ustedes saben, se viene el evento el 10 de septiembre. Así que si tú no has comprado tu ticket, es el mejor momento comprarlo ya. No esperes como yo, que espero hasta el 10 de septiembre. Y cuando ya no hay cupo, me quiero meter a la fuerza. No, compra tu ticket ya. Vete a boletosexpress.com y ahí tú vas a ver tu ticket. Te lo aseguro que te vas a animar. Vamos a tener a Redimido en la casa, Nico M. Y vamos a tener a Heartbeat Music. So, nos vienen a dar algo muy importante, que es el evento. Pero lo más importante que vienen es darles el mensaje de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos en este momento a orar. Vamos a abrir en oración. Le vamos a dar gracias al Padre, porque el Padre es lindo. Amén. Quiero que todos agachen su rostro en este momento. Padre, te damos gracias, Espíritu Santo. Padre, tú eres lindo, Señor. A pesar, Padre, que estamos aquí en esta tarde, Señor, tu palabra va a fluir entre medio de mi boca, porque yo no tengo nada que decir, Espíritu Santo. Usted controla mi boca, mis pensamientos, mi sabiduría. Señor, usted tiene el control en esta hermosa tarde de su palabra, Padre, que se venga fuego, que se venga pureza, que se venga usted del trono desde el cielo a la tierra, Padre. Porque yo sé, Padre, que servimos a un Dios que es usted, todo temoroso, todo fuerte, poderoso, Padre. En esta tarde, Señor, bendice a tu pueblo que está aquí entre medio, Señor, aprendiendo de tu palabra. Señor, te damos la honra y la gloria en el nombre poderoso Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén. Saludos a todos que están sintonizando desde YouTube, Instagram. Un saludo. Gracias por vernos. Te prometo que hoy vas a recibir lo que es una palabra del Señor. Te vas a ir bendecido desde donde quiera que lo estés mirando, desde tu cocina, tu sala, tu trabajo. Se entiende que no estás aquí por causa de trabajo, pero sigue orando y Dios te va a seguir bendiciendo. Amén. Bueno, pues en este día, ya que es el final del mes de julio, vamos a hablar de eres un verdadero creyente. Dile a tu prójimo, al lado, a tu vecino, eres un verdadero creyente. Eres un verdadero creyente. ¿Cuántos verdaderos creyentes tenemos en la casa? Levanta tu mano. Tiene que haber más manos aquí. No va a predicar si aquí no suben más manos. No, tienen que levantar más manos. No, esa es mentira del diablo, que te quiere callar y decir yo no soy verdadero cristiano. Tú eres verdadero cristiano, a pesar que no somos perfectos. Yo soy una persona imperfecta. Aún me considero como un verdadero cristiano porque tengo el amor de Cristo. No tengo la religiosidad, pero tengo el amor de Cristo. Y el amor, ¿qué hace el amor? Sobrepasa todo, sobre todo entendimiento. Amén. Continuamos, dice, ser cristiano es más decir soy cristiano. De hecho, hay algunos que dicen ser cristiano que no lo son. ¿Cómo podemos saber si somos uno de estos? La respuesta de Juan ha sido constante y sencilla. Si creemos en la Biblia, de lo que nos enseña como verdadero, si mostramos el amor de Jesús a los demás,
si nuestra conducta ha cambiado y nos estamos volviendo más como Jesús, entonces nuestra pretensión de ser cristiano puede ser probado verdaderamente. ¿Sabe por qué? Yo sé que tú tienes el corazón de Cristo en ti, porque Dios te humilló, porque Dios miró el amor en ti, porque tú fuiste seleccionado, fuiste escogido, porque Dios miró algo en ti y dice: yo puedo ser este varón, yo puedo usar esta mujer para la obra, para mi obra, dice el Señor. Así lo único que tú tienes que decir es: yo soy un verdadero Cristo, Señor, yo vengo aquí a entregarte mi corazón y mi alma. Amén. Continuamos. Si tienes su Biblia, ya sea tu tableta, Biblia, vamos a comenzar. Pero antes de comenzar, quiero dejarte saber que ¿cuál es la prueba de que somos verdaderos creyentes? Si podemos enseñar el verdadero amor y creencia de Cristo, vamos a poder clamar su amor verdadero. Vamos a poder clamar. Todos clamamos su amor. Aquí nadie nomás no viene a leer la Biblia, pero tenemos que poner la Biblia sobre práctica. ¿Cuántos lo saben? Tenemos que poner la Biblia sobre práctica. No podemos decir: yo amo al prójimo al lado derecho, pero odio al hermano al lado izquierda, porque ahí eso no es un verdadero práctico. Ese es un demonio. Amén. Y dice aquí, Primera de Juan, capítulo 3, 11 y 15. Si tienes tu Biblia, te voy a dar un segundo. Di amén. Amén, amén, amén. Bueno, gloria al Señor. Comenzamos. Dice su palabra en verso 11, versículo 11. Este es el mensaje que ha escuchado desde el principio. Dígale a su vecino: el principio. Al principio Dios hizo la tierra, los mares, ¿verdad? Imagínese, no solamente Dios hizo la tierra ni los mares, pero desde un principio Él ya establecía el amor. Dice: debemos amarnos unos a otros. Dígalo a su vecino: debemos amarnos unos a otros. No debemos ser como Caín. Usted se acuerda de Caín en la Biblia, que pertenecía al maligno y mató a su hermano. Y porque lo mató, porque Caín había estado haciendo lo malo y su hermano había estado haciendo lo justo. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Ahí voy llegando. Así que, queridos hermanos, nuestra fe no viene del hermano. Nuestras ofensas no vienen del hermano. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánta gente te ha ofendido y has dejado de venir a la iglesia? O a lo mejor estás buscando otro culto, otra iglesia. Donde quieras que tú vas a ir, Dios te va a examinar tu corazón. No importa the wayward outreach, donde quiera que tú vayas, pero es tu carácter y es en tú mismo que Dios te va a poner a prueba. La prueba no viene que Dios me lo da a mí simplemente. Si yo tengo problemas de odiar, tener celos o ser ofensivamente con una iglesia y me voy a otra, no es el caracterismo de la iglesia, el pastor, sino que soy yo mismo el responsable de mis actos. ¿Cuántos lo saben? Somos nosotros el problema de los actos. Así que cuando venga la ofensa, es simplemente una prueba que Dios te está poniendo para ver si tú vas a pasar la prueba, sí o no. ¿Cuánto han pasado por eso? ¿Cuánto han pasado por eso? La mayor parte, ¿verdad? Pero déjame decirte que hay buenas noticias. Aún todavía el Padre dice: hijo, esa simplemente es una prueba chiquita. Es simplemente, no hay iglesias perfectas. No hay iglesia que viene el pastor a predicar o el altar, todo perfecto. Aquí no hay perfección. Si un hermano llega tarde, o un hermano no se comunica, o posiblemente ignora las llamadas del pastor, el líder, entonces es imperfectos. Lo único que tú tienes que decir es: Señor, quiero hacer lo correcto como líder, quiero hacer lo correcto como hermano de Cristo, quiero dar el mejor ejemplo, porque tú como líder van a haber otros encima tuyo que quieren aprender de ti. Si yo doy el ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Los demás van a seguir. ¿Cuántos lo saben? Amén. Dale un aplauso al Señor. Si nosotros amar a nuestros hermanos y hermanas que son creyentes,
Pruebas que hemos pasado de muerte a vida. Pero una persona que no tiene amor sigue muerta o muerto completamente. Cualquiera que odia a otro hermano o hermana es realmente un asesino. Yo no lo digo, lo dice la Biblia. En el corazón, y sabes que los asesinos no tienen vida eterna dentro de ellos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Hay tanto odio, no solamente en el mundo, pero puede haber odio entre hermanos. Puede haber desacuerdos de hermanos. Puede haber malentendimiento de hermanos. Pero no hay perfección. Perdón. Yo cometo errores en mi vida. A pesar que soy un pastor, soy hombre de negocio. Cometo errores. Pero los errores me hacen mejor. No soy perfecto. Pero cuando Dios me da una sabiduría, no viene del mundo, viene de Él. Lo que hoy Dios te dice, hijo, hija, tenemos que amar de un corazón firme, de un corazón de pureza para que Dios pueda hacer las cosas. Así que no hay que tener un corazón de asesino, un corazón malvado, un corazón que la verdad mente, hoy estás en la iglesia, pero en tu primer ministerio odias a tu esposa. No, tú vienes aquí porque tienes un corazón de pureza aquí mismo, igualmente que en el mundo. Si venimos a predicar, venimos a alabar, venimos a hacer la obra del Señor, sea tu obra que enseña aquí mismo como está afuera en el mundo. Si tú puedes hacer eso, Dios te va a dar la gloria y la victoria, porque Dios quiere un corazón puro. Amén. Hoy te vengo a hablar de tres pruebas del verdadero creyente. Número uno, si está en la pantalla, dice aquí: los verdaderos creyentes obedecen el mandamiento de Jesús de amarse uno al otro. Los verdaderos creyentes es de amarnos, es de seguir las normas, las instrucciones, es de estar siempre juntos, no de desanimarnos o de decir prácticamente, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo contigo, así que yo no voy a la obra porque estoy de desacuerdo. ¿Cuántas veces hemos fallado? Pero hay comunicación que Dios quiere hacer, ¿verdad? Esa palabra amar es agapao. Agapao es en griego. Dice que el amor de los cristianos entre sí, el amor que Jesús dio y mostró a los apóstoles lavándole los pies. ¿Cuándo fue la última vez que tú le lavaste los pies a tu enemigo? ¿Cuándo fue la última vez que tú lavaste los pies? Te estoy hablando de un ministerio de realidad. ¿Cuándo fue la última vez que tú lavaste pies? Para aquellos que saben es lavar pies, ustedes saben lo que yo estoy hablando. ¿Cuándo fue la última vez que tú agarraste una llamada y bendeciste a alguien? Decir, hermano, a pesar del odio, yo te sigo amando, yo te perdono. Pero la realidad es que el orgullo se mete entre nosotros y la rebeldía es la brujería. La rebeldía no puede permanecer en nosotros, porque la rebeldía es lo que es del diablo. Pero la bendición de Cristo está en nosotros. Así que si tú eres un líder, olvídate del líder, eres líder en tu casa, tú tienes que primero seguir el ejemplo. ¿Qué es el ejemplo que tengo que seguir? Lo de Cristo, ¿verdad? Y si no tengo lo de Cristo, ¿cómo puedo continuar? Amén. Dice aquí: para servirse uno a otros, para no estar dispuestos a abandonarlo o prescindir de él, a acoger con deseo, a amar mucho y a gozar. Tenemos que evaluar nuestros hermanos. ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros tocamos la puerta a alguien? Estamos evaluando a esa persona. ¿Cómo está? Mucho gusto, mi nombre es Luis, aquí vengo a tocarle la puerta para hacerle una pequeña invitación en la iglesia. ¿Cuál es su mayor necesidad? Estamos evaluando a esa persona, ¿verdad? Fíjense que me agarró un momento desconcentrado, pero pues yo necesito un galón de leche, yo necesito comida. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Vas a conseguirle comida, ¿verdad? Mira, yo vengo a orar contigo y ya Dios se arregla contigo. No. Usted va a agarrar un galón de leche, unos cornflakes, unas carnes, y venga con las carnes y diga, mira, aquí está. Porque así es como es la obra del Señor. Y después viene lo espiritual, que viene siendo que la oración. Así es como se gana la relación de Cristo.
es con el amor de Dios y no con la religiosidad. Primero es el amor que vence ¿qué? Todo entendimiento. Pero la palabra de Dios es bien clara y bien firme. ¿Cuántos lo saben? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dice, Jesús es quien enseñó este mensaje desde el principio. Juan está diciendo que este mensaje no se originó de él, sino que vino de Jesús. El mensaje vino de Jesús. El principio vino de Dios. Su mensaje ya estaba hecho, porque él iba ¿qué? A morir en la cruz para ser resucitado. El mensaje de Cristo es bien claro. Hoy venimos a aprender de su mensaje. Hoy venimos a valorizar qué es lo que tenemos que hacer. Es primero nosotros morir, enterrar ¿qué? Nuestros pecados. Hay algunos que necesitamos enterrar nuestros pecados. Aún todavía no hemos enterrado nuestros pecados. ¿Y por qué? Estamos callados. Y eso va para mí. Tenemos que aprender a enterrar nuestro pecado para que la resurrección de Cristo pueda salvarnos, para que la resurrección de Cristo los pueda dar amor, para que la resurrección de Cristo pueda estar con nosotros. Pero si estamos entreteniendo el pecado, entonces nada de esto puede servir. No necesitamos entretener el pecado, necesitamos saber la sabiduría de Cristo para poder entender. Para eso tenemos que enterrar y decir, Señor, si tú moriste en la cruz, resucitaste el tercer día, tú me diste salvación. Pero para eso dice el Señor, muere todos tus pecados, muere todos tus pecados. Hoy Dios los dice a cada uno de nosotros, ¿qué tenemos que enterrar para poder ser libre? ¿Qué tenemos que enterrar para ser libre? Hay buenas noticias. Dejarlo todo en este altar. O decirle al Señor, ¿sabe qué? Aunque sea una persona que venga aquí al altar, con eso le conforma a Dios. Pero si estamos atrás de esa silla y tú sabes los pecados que tú tienes por el orgullo o la vergüenza, déjame decirte que la vergüenza viene del diablo. El diablo no quiere que tú hagas o rindas el pecado, porque el diablo es un hombre mentiroso y solamente quiere entretener tu pecado para que tú te vayas a la casa, un ejemplo, continúes con las coronas o posiblemente que continúes fumando cigarrillos o posiblemente que continúes haciendo lujuria, mirando pornografía. Pero la realidad, hay un Padre Celestial que lo mira todo, que lo observa todo. Es un Dios que es grande y poderoso y su nombre es Jesucristo. Si se te ha olvidado quien te liberó, es Jesucristo quien vive en ti. Dale una palma al Señor. Diga a su vecino, hoy es mi día. Hoy es mi día. Aleluya, aleluya. Vamos a leer en Juan capítulo 13, versículo 34. Lo voy a leer de la Reina Valera. Y si tienes tu Biblia, continuamos. Dice, un mandamiento nuevo. Imagínense, estábamos del Viejo Testamento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo, ¿quién? 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 Aleluya. Como yo he amado. ¿Quién amó primero? Amén. Que también améis unos a otros. Si yo pude amar, perdón, si Cristo pudo amar primero, ¿por qué nosotros no podemos amar? Bien claro le dice, Él amó primero, Él nos enseñó el verdadero amor. Pero si no podemos entender el verdadero amor, estamos perdidos, estamos fritos, como dice ya en Ecuador, estamos fritos. Entonces la realidad es que necesitamos, aún todavía, Dios está diciendo, necesitamos aprender a amar uno al otro. Si tu primer ministerio es en tu casa, ama a tu esposo o tu esposa. A pesar que a veces, yo como cabezón a veces, no porque soy un pastor, un líder aquí, se me van las cosas a veces. Mi esposa me lo tiene que recordar un montón de veces a veces. Pero yo digo, Señor, parezco ya niño. El otro día,
El otro día fuimos al doctor y prácticamente en el GPS yo estaba siguiendo las instrucciones cómo llegar al doctor. Desafortunadamente mi esposa me dice: ¿qué estás haciendo, Luis? ¿Te vas a dar la vuelta? Luego, no, tranquila, porque vamos a llegar. No, vamos a llegar tarde. Entonces lo que hice, apagué el GPS y seguí las instrucciones de ella. Entonces de repente de nuevo me volví a perder, y esta vez sin GPS. Así que no llegamos a la consulta 20 minutos tarde. Pero yo estaba tan enojado, hermano. I was very mad. Estaba enojado con yo mismo. Y yo digo, estaba callado. Y mi esposa me dice: ¿estás enojado, verdad? No le contesté. Pero yo estaba hablando con el Padre. Y digo: Señor, perdóname. Porque mi esposa, ella no me alega o me dice: si ves, es tu culpa. Hago: amor, se te pasó, ¿qué está pasando? No estás poniendo atención, estás en tu teléfono. Pero la realidad, a veces, tenemos que seguir las correcciones del Espíritu Santo. Cuando Dios habla entre medio de ti, tómalo como amor. No lo tomes como una falta de respeto. Lo único que tienes que decir: I messed up, la regué, Señor. Y después de 15 minutos, llamó al doctor y dijo: está bien, tómese su tiempo, no pasa nada. Así que no perdimos la consulta. Ella tomó la consulta y todos estamos, ¿qué? En paz. Y fuimos a desayunar. Así que no dejes que la ira te apague por algo tan chiquito. Porque de tan chiquito puede explotar tan grande. Hay que ser inteligente, más astuto que el diablo. Porque el diablo es el único que te quiere robar tu identidad. ¿Qué dice Juan 10:10? Él viene a robar, destruir y a matar, ¿verdad? Entonces no dejes que la ira te lleve o te descontrole. ¿Por qué digo tu primer ministerio? Porque tenemos que ser, ahí practicamos el amor de Cristo. Allá practicamos toda esta enseñanza. Esta enseñanza no viene porque yo la estoy predicando aquí. Viene porque primero tenemos que comenzar de un lugar. No comenzamos del altar. No comenzamos aquí de adoptar una cuadra. No comenzamos primero con nuestra familia. Si hay un desorden en tu casa, ¿cómo puede decir que van a hacer un ministerio aquí? You're wrong. El ministerio se comienza en tu casa. Desde el principio, llegar en tu casa, decir: amor, aquí estoy, ¿qué se te hace falta? El peor enemigo es estar desanimado, estar destruido, porque es lo que el diablo quiere verlos. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dice aquí: no debemos ser como Caín, que pertenecía al maligno espíritu, a su hermano, y porque lo mató. Pero Caín ha estado haciendo lo malo, su hermano había estado haciendo lo justo. Así que no se sorprenda, queridos hermanos y hermanas, si el mundo odia y se une. Si el mundo te odia, tú amas más. Dígale al vecino: si el mundo te odia, tú amas más. ¿Tú amas qué? Tú amas más. Amén. Dice aquí, número 2, los verdaderos creyentes no son como Caín. Caín representaba que uno de nosotros, aparte de nuestra relación con Jesús, no ser absolutamente, nunca seas como Caín. Ustedes saben la historia de Caín. Caín tenía celos, tenía envidia. Él no podía estar en la presencia del Señor. Una cosa decir: la regué, así que I need to move on, me tengo que ser un parte y decir: Señor, perdóname. Pero él quería el pecado y amaba el pecado. ¿Y qué dice la Biblia del pecado? Te lleva a la muerte, ¿no? ¿Te lleva a qué? A la muerte, right? So tenemos que buscar este pensamiento. ¿Qué le pasó a Caín? Caín desobedeció ¿a quién? A Dios. Dios le estaba dando la oportunidad. Hay hermanos en este día en la iglesia que tenemos celos, porque hay hermanos que están progresando y hay hermanos que están avanzando. Así que no te pongas con celos. Celebra. Celebra, dice. Let's celebrate. Celebra. Tenemos que celebrar, hermano. Qué lindo que tú compraste tu casa. Qué lindo que tú compraste un carro del año. Qué lindo que tú estás haciendo cosas de las cosas de Dios. No hay que tener envidia. No hay que tener celos. No hay que apartarse de la envidia, del odio. Porque solamente eso te lleva a aplastar a la tumba. Nadie quiere ir a la tumba, right?
Nadie quiere a la tumba. Todos queremos tener, ¿qué? Vida eterna. La tumba solamente es un lugar cuando ya te vas con Cristo y dices, ¿sabes qué, Señor? Hasta aquí llegamos. Ahora me voy con el Padre. Pero nadie puede decir como Caín, así que aquí caigo en pecado, aquí caigo en la tumba. Así que me voy, ¿qué? Al infierno. Hoy te vengo a hablar que aún todavía hay tiempo para que tú puedas cambiar. Amén. Génesis 4, 6, 7. Con esto lo dejamos porque ya se nos va el tiempo. Yo sé que esta prédica está buena. Y dice, porque estás tan enojado, le dice el Señor. El Señor le preguntó a Caín, ¿por qué te ves tan abatido? Esa palabra abatido es decaído. ¿Por qué te ves agüitado? En pocas palabras, ¿no? En México le llamamos agüitado, ¿no? ¿Por qué estás agüitado? Come on, bro, despierta, despierta, estás agüitado. Entonces, dice ahí bien claro, verso 7, serás aceptado si haces lo correcto. ¿Sí ves? ¿Serás qué? Aceptado si haces lo que, si hacemos lo correcto, ¿ya? Yo sé que a veces no es fácil hacer las cosas correctas, pero si intentamos, vamos a hacer todo correcto. Pero si no intentamos, vamos a poner ¿qué? Excusas, excusas. No, que el hermano no, desde que 8:15, no, no pongas excusas. La excusa es del diablo. Tenemos que admitir, la regué, así que yo quiero hacer las cosas ¿qué? Correctas, amén. Dice, entonces, dice el Señor, ten que cuidado. Esa palabra cuidado es que temor. ¿A quién tenemos temor? Al Padre Celestial. Tenemos que tener temor. Olvídese temor aquí del pueblo. ¿Temor a quién? A Cristo Jesús, porque su llegada viene muy pronto. No dejes que el Señor te mire haciendo las cosas del mundo. Mira que el Señor esté encontrando hacer su obra personalmente para que tus frutos puedan producir. ¿Cuánto lo saben? El pecado está en que en cuclillas gramos cada uno para controlar, pero debemos someterlos a ser sumo. Debemos someternos ¿a quién? Al Padre Celestial. Si no lo sometemos, ¿cómo vamos a poder? Aquí no se viene bien la palabra. Venimos a someternos a la presencia del Señor. Si podemos someternos, vamos a fluir. Si lo podemos someternos, van a llegar herencias. Cuando lo podemos someter, va a haber perdón. Cuando lo sometemos, va a haber paz. Cuando lo sometemos, va a haber amor. Cuando lo sometemos, se rompen todas las cadenas. Todo lazo tiene que romperse. No hay ni un lazo que pueda contra Cristo Jesús. Todo se vence de todo espíritu maligno, toda generación. Porque en nuestra cultura hispana hemos pasado de tanto abuso. Hemos pasado de tantas mentiras. Hemos pasado de muchos secretos de abuso sexual. Discúlpeme que estoy tomando ese tema. No digas nada, cállate. No digas nada, cállate. No digas nada, cállate. No, es tiempo de abrir tu boca y decir, ¿sabes qué? Hoy expongo al diablo mentiroso, porque ese diablo no puede contra mí. Yo tengo que ser liberado, tengo que ser prosperado, tengo que tener la abundancia del Padre Celestial. Es tiempo de decir, I am done. I am done. Yo ya estoy listo para hacer la obra del Señor. Párese en este momento. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Invito en este momento que pasen el grupo de alabanza. Si me hace ese favor, necesito el piano aquí. Había pedido el piano temprano, pero no se pudo. Pero bueno, predicamos a veces hasta sin micrófono, si es posible. Y le doy gracias al Señor. Le pido disculpas porque yo sé que es un poquito agitado, ¿verdad? Por el calor. Pero eso no me va a parar darle el mensaje que es del Espíritu Santo. Si tú hoy viniste con esa promesa que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, ¿de qué se trata el mensaje el día de hoy? Ser creyentes de la Biblia. Hoy Dios te dice a ti, hay que amarnos uno al otro. Es tiempo de esta iglesia que comience a enderezar y no a endurecer. ¿Sabe lo que es la palabra endurecer? Usted sabe qué es la palabra endurecer, ¿verdad? You guys know what it is, right? Endurecer es tener el corazón así. Es tenerlo así. Como faraón. Cuando Dios te dice, hijo, hija, déjalo. Leave it, déjalo. ¿Qué es lo primero que dice? Lo sueltas. Aquí estoy, Padre. Hoy dejo que, hoy te doy mi corazón.
Hoy yo tengo, quiero amar a mi prójimo. Hay familias que no se han hablado por más de un año, 6 meses. Yo no sé si le estoy hablando a alguien aquí, pero déjame decirte que todo entró por el orgullo. Todo entró por la apostasia. ¿Sabes lo que es la apostasia? La apostasia es un creyente que ya ha estado en Cristo, pero se ha vuelto rebelde. Se ha vuelto rebelde. Se ha vuelto rebelde porque no quiere escuchar. Olvídate de mí. ¿No escucha a quién? Al Padre Celestial. Tú quieres hacer tu obra, pero estás olvidando tu familia. Dios te va a escupir. He's gonna chew your life. Te va a escupir. Yo no te conozco. Lo primero que tenemos que hacer hoy en esta tarde es decir: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Voy a invitar al grupo de altar que pase adelante. Pero quiero que en este momento pienses bien claro, no con tu mente, piensa con tu corazón. Y simplemente lo que tienes que hacer: Señor Jesús, aquí estoy, bajo tus pies. Hoy me arrepiento de mis pecados. No quiero tener ese espíritu de Caín, que simplemente fue rebelde, simplemente tenía un corazón endurecido. Hoy yo quiero tener lo que es de Cristo. ¿Cuántos quieren la salvación de Cristo hoy? ¿Cuántos quieren la restauración de Cristo hoy? ¿Cuántos quieren ser reconciliados de la palabra del Señor hoy? Hoy yo soy el único. Hoy yo soy el único. Es tiempo de perdonar. Aquí no se trata de quién es por primera vez y levanta tu mano y tú pasas. Has vivido de generación a generación a diferentes iglesias, pero nadie te ha podido predicar lo que dice el Señor. Es tiempo de amar el uno al otro. Es tiempo de perdonar el uno al otro. Es tiempo de dejar ir la ira. Es tiempo de hacer las cosas de Cristo ahora. Pero ¿a dónde estamos? 2023, ya pasó el COVID, ya no hay excusa. Es tiempo ahora de hacer una visita. ¿A dónde? A tu familia. Decir: yo te amo. La división no lo va a apartar, pero la multiplicación lo va a unir. ¿Cuántos lo saben? Lo vuelvo, lo digo: la división no los va a apartar, pero la multiplicación de Cristo los va a unir para siempre. Ahí está tu deber, ahí está el ministerio, ahí está lo que tú necesitas. Es las cosas de Cristo Jesús. Hoy te vengo a decir que aún todavía hay oportunidad. Si eres tú, voy a decir que cierres tus ojos. Vamos a cantar una alabanza, Mi Plenitud. Quiero que en ese momento, en tu corazón, olvídate lo que yo acabo de decir. Deja que Cristo te hable en unos 30 segundos. Vamos a orar, vamos a adorar. Levanta tu mano. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Aleluya, aleluya. Sal de tu silla.
No dejes que te, no te quedes estancado. Sal de tu silla. Mira los hermanos que han entrado. Estos hermanos tomaron la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero el orgullo, pero yo quiero lo que es la creencia del Padre. Bendito sea Dios. ¿Alguien más? Yo siento que hay más gente aquí. No te vayas sin la bendición. La vida no es una promesa. Tú estás aquí, te sales de aquí, te vas al cielo. Pero si tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero estar con la conciencia limpia con Cristo. Sal de tu silla. Come out of your chair. Come on, come on, come on. Sal, 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 sal. Mira, tenemos dos hermanas aquí. ¿Qué más tenemos? Necesitamos más ayuda. Personas que vengan a orar con nosotros. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Come on. Let's go. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahorita voy a hacer un llamado. A lo mejor dijiste, ¿sabes qué? Yo vengo aquí por primera vez. No conozco a Cristo como mi Salvador, pero hoy es un nuevo comienzo. Hoy todo empieza, hoy, como dice, no solo el mensaje, pero Cristo empezó de un momento. Si eres tú, digo, ¿sabes qué? Hoy es mi día, julio 30, 2023. Hoy voy a aceptar a Cristo como mi Salvador. Si eres tú, levanta tu mano si quieres aceptar a Cristo como tu Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Alguien más quiere aceptar a Cristo en su corazón? ¿Alguien más? ¿Todos somos de casa? Todos somos de casa. Gloria al Señor, gloria al Señor. Antes de cerrar el mensaje, vamos a hacer una oración de salvación. Pero quiero que entiendas que tú te llevas la bendición de Cristo. Todos somos amados por el Padre porque Él los amó primero. No podemos decir que nosotros amamos primero que Cristo. That's a lie, es una mentira. Él amó primero, ¿a qué? A morir en la cruz del Calvario, latigueado, golpeado, maltratado. Pero al final, no solo fue crucificado, pero Él hizo que la resurrección, el tercer día, dijo, aquí comienza el nuevo comienzo. Y hoy te dice Dios a ti, ¿a dónde está el primer comienzo? Gracias, hermana, porque el primer comienzo empieza aquí, desde right now, ahorita mismo. Vamos a hacer la oración. Quiero que todos agachen su rostro. Quiero que todos me compartan y digan, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo, por esta tarde. Perdóname por todas mis ofensas, por mis pecados. Señor Jesús, te reconozco como mi Salvador. Sé que usted fue fue golpeado, maltratado en la cruz del Calvario y resucitó el tercer día para darme vida eterna. Hoy restauro mi vida, reconcilio mi vida. Hoy dejo todo pecado, todo orgullo, todo maltrato, todo abuso, fuera, 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 en el nombre poderoso Cristo Jesús. Gracias, Señor, por darme tu salvación. Hoy me llevo tu bendición, tu sanación. Hoy me llevo el regalo más grande, que es la salvación. En el nombre poderoso Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén. Tenemos un pequeño convivio, así que antes que se vayan, el 13 de agosto vamos a tener Guerreros Santos. Si se quieren apuntar, este sería el mejor momento. Otra cosa, si a ti te interesa a lo mejor ser parte de un ministerio, ya sea de la alabanza o ya sea del multimedia, y dices, ¿sabes qué? Yo tengo el don del Espíritu, comienza a usarlo.
Así que quiero que pases. Nuestro grupo de alabanza te va a unir aquí. Si tú dices, ¿sabes qué? Porque vamos a necesitar ayuda en el evento que se viene septiembre 10. Pero también te puedes quedar y comenzar un nuevo camino en la alabanza o en multimedia. Y si no es eso, también tenemos altar y también tenemos ujieres. Pero queremos que todos participen. ¿Cuánto le gusta participar? No sean penosos. ¿Cuánto le gusta? Hermano, tome foto. Bueno, pues que tengan una bonita tarde. Dios me lo bendiga. Los amo mucho. Que tengan una linda tarde. Y mis deseos, yo y mi esposa, es que tengan una linda fin de semana y que esta tarde sea de éxito. Amén. Bueno, gloria al Señor. Ti.